Hola, este es el segundo video de la lección 11 del curso de procesamiento digital de imágenes, donde vamos a continuar el tema de restauración de imágenes, pero ahora bajo la presencia de una función degradante. El contenido de esta, de este video, vamos a repasar el modelo de degradación y restauración que vimos en el video anterior. Vamos a ver formas de estimar el tipo de degradación. Y luego vamos a ver dos tipos muy básicos de restauración. Uno es el filtrado inverso y otro es el filtrado de Wiener, que es el origen prácticamente a todas las técnicas modernas de restauración. Bien, vimos la vez pasada el modelo de degradación-restauración. Tenemos una imagen ideal de entrada o imagen sin ruido, ni deformaciones de ningún tipo, ni degradaciones. Y eso va a pasar por un método de degradación que usualmente va a ocurrir en el proceso de captura, al que además se le va a sumar un cierto ruido, ¿ok? Y esta es la imagen que podemos observar. Lo que andamos buscando es una forma de restaurar esta imagen y volver a una imagen que sea lo más parecido posible a la imagen de entrada, ¿ok? De nuevo, vamos a asumir que si esto es un filtro lineal invariante la posición, lo mismo que este, entonces vamos a tener que la imagen degradada es igual a la convolución de la función de degradación y la imagen de entrada más el ruido. Y espectralmente esta convolución se va a convertir en un producto. Bien, lo mismo a la hora de restaurar, lo que queremos es aplicar un filtro por medio de convolución a la imagen degradada para obtener nuestra aproximación de la imagen de entrada. Y esto, en el dominio de la frecuencia, la convolución la convertimos a un producto. Bien, el objetivo entonces va a ser encontrar la función de restauración RAW que hace que nuestra función reconstruida sea muy parecida a la función ideal de entrada. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay presencia de función de degradación es estimar qué tipo de degradación tenemos. ¿Ok? De hecho, se aplica el nombre de deconvolución al proceso de restaurar la función f a partir de a, pero cuando tenemos a la función de degradación conocida. Eso es lo que usualmente vamos a llamar el proceso de deconvolución. Existe el término de deconvolución ciega, que es muy parecido al proceso de deconvolución, o sea, cómo encontrar f a partir de a. El único detalle es que en la deconvolución ciega no sabemos quién es h. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de convolución ciega. En todo caso, bueno, nosotros vamos a ocuparnos por ahora de la deconvolución. La deconvolución ciega es otra historia un poco más compleja que también excede los límites de tiempo del curso. Y hay tres caminos que tenemos para estimar quién es la función de degradación o su espectro. ¿Ok? El primero es por observación. Segundo, por experimentación, y el tercero es por modelado matemático. Por observación, es la estimación manual del h de xy. ¿Okay? La idea es, si tenemos la imagen degradada, vamos a buscar un segmento de esa imagen degradada en el que nosotros podamos prever visualmente si ahí hubo posiblemente solo un borde o si ahí lo que hubo fue como un punto particular, etcétera, etcétera, y de tal modo que nosotros, ya sea con herramientas en el que usemos filtros de mejoramiento de nitidez o podamos pintar o mejorar o sacar promedios, etcétera, etcétera, nosotros de forma iterativa e interactiva también vamos a procurar restaurar la imagen o este segmento que recortamos de la imagen, porque nosotros sabemos cómo se debería ver. Entonces, vamos a recortar este pedacito, vamos a calcularle el espectro a ese pedacito, pero también vamos a pie, manualmente, a restaurar este pedacito y vamos a generar de este modo a este FS restaurado manualmente. ¿Okay? Entonces, vamos a aproximar quién es la función de transferencia de la función de degradación, simplemente dividiendo a
entre FS. Recuerden que FS es igual al AS por HDS, así es que simplemente lo que estamos haciendo es pasar a dividir este término para llegar a nuestra aproximación. Ok, con esta aproximación y conociendo más o menos qué tipo de degradación estamos teniendo de la imagen, pues nosotros podemos derivar con más precisión quién es el H, finalmente la función degradadora. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos una degradación por movimiento, o si tenemos una degradación por desenfoque, pues entonces ya tenemos un modelo matemático que solo nos falta de estimarle ciertos parámetros. Entonces, con este modelo que tenemos por aquí, podemos estimar esos parámetros y encontrar quién es H. ¿Okay? En la estimación experimental, tenemos o se parte del hecho de que uno conoce o tiene a mano el equipo con el que se capturaron las imágenes degradadas, con la configuración exacta con la que se produjeron esas imágenes degradadas, de modo que yo puedo simplemente estimar H como la función de dispersión puntual, ¿okay? O sea, pongo un fondo negro con un punto blanco en la escena que quiero capturar y capturo ese punto. Al capturar ese punto, pues simplemente yo sé que ese punto, la función de degradación va a ser la función que yo observo dividido entre una constante que está asociada a qué tan brillante fue ese punto. Okay, esta por supuesto es rara vez que la podremos aplicar, porque usualmente ya tenemos las imágenes que queremos reconstruir, y si ya están degradadas, pues difícilmente yo puedo hacer algo. Bien, la estimación por modelo matemático es o parte del hecho de que yo conozco exactamente los principios físicos que dieron origen a la imagen. Okay. Yo requiero saber exactamente cuál fue el proceso de formación de imagen que utilicé. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el modelo de distorsión por turbulencia atmosférica. Okay. Mientras más lejos estén ustedes de algún objeto, la turbulencia atmosférica hace que ustedes vean o perciban ese objeto de forma difuminada. Entonces, dependiendo de las características térmicas, de presión y todo este tipo de cosas, así se determinará este factor K, y el modelo de distorsión de turbulencia pues sigue esta curva. Observen que es muy parecido a una gaussiana, de hecho no tenemos la constante de normalización. En la gaussiana K es un medio, y bueno, y este 5 sextos tendríamos que cambiarlo por un simple 2. Bueno, este K aquí nos está resumiendo, digamos, la varianza de la gaussiana. Y este exponente, que es muy cercano a 1, de hecho a veces se ignora que sea 5 sextos y se usa 1. Otro modelo típico que es cómo podríamos restaurar una imagen que tiene desenfoque de movimiento. En inglés a esto se le dice el motion blur. Y es que en español a veces la gente utiliza motion blur. Entonces, pero vamos a llamarle aquí el desenfoque por movimiento o de movimiento. La idea es que tenemos un sistema de captura que va a capturar a un objeto en movimiento, ¿okay? Entonces, vamos a ver, tenemos una cámara, ¿okay? Y esta cámara está capturando algún objeto que se está moviendo. Entonces, nosotros sabemos que la cámara, ya sea CMOS, ya sea CCD, lo que sea, va a tener un tiempo de exposición a la luz en el que se va a capturar el valor del píxel. Okay. Entonces ese tiempo de exposición vamos a llamarlo T. Okay. Y bueno, vamos a asumir por ahora que el tiempo en el que yo expongo el sensor a la luz va a ser de 0 a T. Entonces la imagen difuminada la vamos a obtener, o el modelo de nuestra difuminación va a ser que simplemente yo voy a integrar de 0 a T la función original que me representa este objeto, por decirlo así, dx menos digamos cuál es la trayectoria en el tiempo que estoy siguiendo de movimiento de este objeto. ¿Okay? Podemos usar las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces aplicamos aquí la definición, que son integrales en términos de x y y, pero como aquí el tiempo no depende ni de x y y, yo puedo sacar esta integral del tiempo afuera y quedarme aquí dentro solo con la integral de x y y, que al final de un par de manipulaciones matemáticas sencillas vamos a llegar a que eso va a ser igual al espectro de la función ideal, multiplicando a la integral de 0 a t de estas exponenciales complejas, donde vemos aquí que si a es igual a f por h, pues entonces toda esta integral corresponde
a la función de transferencia de la de, digamos, del distorsionador que tenemos incluido en el proceso de formación. Entonces, si conocemos exactamente cuál es esa trayectoria de movimiento, podemos calcular exactamente quién es H. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos movimiento con velocidad constante, entonces sabemos que esta distorsión de posición va a estar dada por A del tiempo entre T y B del tiempo entre T. Y ahí, haciendo los cálculos del caso, vamos a llegar a que el espectro va a estar dado por una función SA direccionada en una cierta dirección del espectro. ¿Okay? O sea, aquí tenemos, vamos a ver, una cierta pendiente, y en esta dirección, si hacemos un corte en esta dirección, el corte en esa dirección, pues, es la función SA. ¿Okay? Bueno, y además tenemos una cierta fase que nos determina prácticamente a partir de, digamos, si, cuál fue, la fase nos dice el inicio prácticamente del movimiento. Bien, aquí vemos un ejemplo de este tipo de modelo de distorsión. O sea, prácticamente fue como si cuando capturamos esta, que es la portada de la segunda edición del libro de González Woods. Este, por supuesto, es otro ejemplo tomado del libro de González Woods. Entonces, si aquí ustedes observan que, de hecho, por esta parte, observan que prácticamente estimamos que hubo un movimiento en esta dirección durante el tiempo de captura. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de ver fueron tres maneras de estimar esa función de degradación. Ahora, ¿cómo podemos recuperar la imagen original si tenemos una función de degradación? Si no hay ruido, pues hacemos el filtrado inverso más simple, que simplemente dividimos por h. O sea, recuerden de nuevo, la función que yo observo va a estar dada por la función de degradación multiplicado por la función ideal. Entonces, lo que yo voy a decir es, ok, mi estimación va a ser igual, va a pasar a dividir esto, o sea, h entre a, que es exactamente lo, perdemos, a entre h. Que es exactamente lo que tenemos acá. ¿Ok? Bien, ahora, considerando que todos los sistemas físicos son paso bajo, prácticamente todo sistema de adquisición, todo lente, todo proceso de formación que ustedes vayan a usar de formación de imágenes, en la captura siempre vamos a tener un comportamiento paso bajo. Conforme crece la frecuencia, la función de degradación va a tender a cero. Y eso quiere decir que al estar dividiendo nosotros por h, conforme aumenten las frecuencias, este h va a tender a cero, y más bien lo que vamos a empezar a tener son como factores de amplificación, artefactos bastante incómodos. En particular, esta suposición de que no tenemos ruido es bastante irreal. Siempre vamos a tener ruido en cualquier formación. Así es que si usamos este principio de que yo nada más paso a dividir, lo que está pasando aquí, bueno, mi A va a ser en realidad este F más un ruido, ¿ok? O sea, de hecho, el A va a ser, A es, en su forma completa va a ser FH más el ruido. Entonces, bueno, el h sí se va a cancelar con el h, me queda que es la función ideal, pero me va a quedar el ruido dividido entre esta función, que de nuevo, el ruido es completamente impredecible. Y si esta función tiende a cero, lo que va a ocurrir es que vamos a estar amplificando el ruido. ¿Ok? Y eso es entonces algo bastante molesto en cuanto al filtrado inverso. Cuando yo intento aplicar filtrado inverso, en la mayoría de los casos lo que voy a obtener de resultado es ruido amplificado, o sea, la imagen va a ser peor que incluso la imagen observada original. ¿Ok? Una manera de compensar esto, perdón, una manera de compensar esto, pero que está asociada a que tenemos conocimiento de cuál es el comportamiento paso bajos de H, es que a este resultado que tenemos por acá lo voy a aplicar un filtro Butterworth. ¿Ok? Un filtro aquí, paso bajo, que entonces va a tener una cierta frecuencia de corte a partir de la cual yo puedo estimar que ya este H no me está causando mayor problema. ¿Ok? Entonces, el problema de esto es que es muy iterativo. Yo tengo que empezar a ajustar cuál es el radio del filtro de Butterworth que me permitiría, digamos, llegar al límite entre
cuando sí estoy mejorando la imagen, o sea, que venga que estoy obteniendo la imagen ideal, y cuando ya empieza este ruido a amplificar. ¿Ok? Entonces es un proceso muy interactivo para llegar a ese valor. Llegamos entonces al famosísimo filtro de Wiener. El filtro de Wiener plantea el problema de encontrar la imagen, digamos, restaurada, como un problema de optimización, en donde lo que queremos optimizar es el error cuadrático medio. ¿Okay? El error cuadrático medio es simplemente el valor estimado de el valor esperado de restarle a la imagen ideal la imagen que estimamos. O sea, queremos que esto sea lo menor posible. ¿Okay? Con una larga derivación matemática que no viene al caso restaurar aquí o repetir aquí, se puede obtener que este criterio lo vamos a obtener cuando se cumple que mi función restaurada va a ser igual a la función observada multiplicada por todo esto, que esto es entonces lo que llamaríamos el filtro de Wiener. Toda esta expresión, vamos a ver todos los elementos que intervienen aquí, está la función degradadora. Tenemos aquí este término SF que ya vamos a ver qué es. Tenemos acá otra vez la magnitud de la función degradadora y tenemos aquí otro valor. Esto está asociado a la imagen sin degradar y esto está asociado al ruido. ¿Okay? Aquí usando simplemente propiedades de los números complejos, podemos pasar a dividir este término aquí abajo, así es que esto se divide y además aquí el valor conjugado de un número complejo multiplicado por el valor normal es igual a la magnitud. Usamos eso entonces para obtener aquí la magnitud al cuadrado de la función degradadora. Y aquí ya tenemos esta razón entre estos dos números extraños que acabamos de o funciones extrañas que acaban de aparecer por ahí. No son ni tan extrañas, simplemente S de eta va a ser la estimación espectral de la potencia del ruido, ¿okay? Y SF es la estimación espectral de potencia de la señal sin degradar. Por supuesto que obtener estos dos factores es relativamente complejo. Necesitamos conocer esos espectros para aplicar el filtro de Wiener en su forma original. Eso es pues bastante difícil. En especial vean que el espectro de potencia de la señal sin degradar es algo bastante complejo de encontrar. Si yo ya tuviera la señal sin degradar, no tendría que hacer nada de esto. Pero lo que podemos hacer es aproximar esa razón por una constante. Simplemente podemos asumir que el ruido es blanco, entonces el espectro de potencia va a ser algo constante. Y vamos a asumir entonces simplemente que este cociente es algo constante y entonces se modifica el filtro de Wiener a esta expresión. ¿Okay? Entonces este sería como un parámetro que nosotros podemos variar para encontrar, digamos, iterativamente cuál forma de restauración, digamos, nos funciona bien. Aquí tenemos entonces el ejemplo utilizando el filtro de Wiener. Estas son imágenes degradadas con el modelo de degradación de movimiento y a las cuales además se les ha agregado un cierto ruido. Aquí tenemos una cierta magnitud de ruido. Aquí esa magnitud de ruido fue reducida en un orden de magnitud y aquí como 5 órdenes de magnitud. Esto es el resultado que nos da nada más aplicar el filtro inverso, o sea, dividir el resultado por nuestro modelo de degradación. Observen aquí que en estos dos casos, con cierta magnitud de ruido, digamos, si esta es la magnitud de ruido, entonces aquí tenemos la magnitud de ruido entre 10, aquí tenemos la magnitud de ruido entre como 10 a la 5. Con estas magnitudes de ruido, observen que el ruido en efecto se amplificó. O sea, aquí no podemos observar para nada qué imagen de origen a esto. En este caso, que el ruido es muy pequeño, ya se empieza a ver la imagen restaurada, pero bajo una especie de cortina del ruido. El filtro de Wiener, bueno, esa aproximación del filtro de Wiener que acabamos de tener allá, pues sí me permite reconstruir la imagen y lo que nos produce el ruido original es pues ciertos artefactos. Pero sin embargo observen que entre esta imagen y esta imagen pues ya la restauración del movimiento es bastante notoria.
Aquí que se redujo el ruido, pues la imagen está bien restaurada y ya con casi sin ruido, pues la restauración es prácticamente perfecta. Ok. ¿Es esto que acabamos de ver todo lo que hay en restauración? Pues no. Existe muchísimo. El área de restauración de imágenes es un área bastante amplia. Nosotros acabamos de ver nada más el modelo de restauración que incorpora una función de degradación, que podemos ver como una especie de filtro que desenfoca la imagen, y se le adiciona ruido. Bueno, y con esto vimos ciertas técnicas. Sin embargo, podemos hablar de restauración en niveles de intensidad, o sea, cuando nosotros sabemos que en las curvas de respuesta de los sensores o en ciertos aspectos espectrales de las fuentes de luz hay ciertos errores, pues nosotros podemos intentar compensarlo. O sea, esto sería a nivel de píxel. Existe toda una familia de todo un área de restauración de niveles de intensidad. De hecho, en algún momento cuando vimos color les hablé del término gamma. Eso es una técnica de restauración. El factor gamma, bueno, existe el FAQ de Poynton sobre el gamma. Les recomiendo que lo lean, es bastante instructivo para esta parte. Ok, Poynton. Luego tenemos, así como tenemos en intensidad, en brillo, tenemos restauración de color. Es toda un área, cómo manejar colores para volver una imagen a colores naturales. Ahí hay montones de áreas, modelos del mundo gris, modelos de, bueno, ahora se me escapó un nombre que quería mencionarles. En todo caso, restauración de color hay montones para poder encontrar balances de blancos y ese tipo de cosas. Tenemos además toda la otra familia que son distorsiones espaciales. Cuando tenemos lentes, por ejemplo, ocurren distorsiones ópticas como la distorsión tipo barril, en donde una imagen es distorsionada de esta forma. O sea, una rejilla rectangular, cuando la capturan con lentes, pues ocurren distorsiones de esta forma o distorsiones de esta otra forma. ¿Ok? Entonces, técnicas de restauración espacial es como utilizamos distorsiones geométricas de la imagen para recuperar la forma que debería tener. Y para ruido, el filtro de Wiener es solo el inicio de la historia. Existen muchísimas técnicas planteadas también como problemas de optimización, en donde lo que queremos es reducir el ruido junto a funciones de degradación con otras técnicas de optimización. El libro de Pratt tiene de hecho un poco más al respecto, pero de hecho también aquí solo estamos viendo la punta del iceberg con respecto a lo que es restauración de imágenes. Entonces, ¿qué vimos en este video? Repasamos el modelo de degradación-restauración, vimos o nombramos prácticamente las técnicas que existen para estimar la función de degradación. Vimos el filtro inverso como un primer intento para restaurar imágenes, pero que sabemos que está muy fuertemente limitado por los efectos del ruido. Y vimos el filtro de Wiener como una primera técnica de optimización que se usa para, digamos, plantear el problema de restauración como un problema de optimización.